En el barrio Mariano Comas seguimos transitando el tema de la inseguridad que realmente nos preocupa a todos los vecinos. Ahora nos tocó con el tema de un negocio de venta de helados, pero todos los días estamos teniendo hechos delictivos en las casas aquí del barrio, sobre todo en la zona que es Mariano Comas y Urquiza, entre Boulevard y Mariano Comas, digamos. Hemos notado de que si bien han puesto la iluminación de LED en calle Urquiza desde Boulevard al Norte, han bajado la intensidad. Y es una conjunción de falta de poda de árboles con la iluminación, que si bien es de LED, pero al disminuir la intensidad se producen conos de sombra donde, bueno, aprovechan para esconderse y los arrebatos de todos los días. Esto es un tema que lamentablemente viene desde hace un tiempo. ¿Han notado alguna mejora en algún momento o ha ido empeorando? Bueno, viene desde hace tiempo. Hay altibajos. En este momento estamos en un momento de muchos robos. Hay una temporada que hubo de más o menos un par de meses donde disminuyó un poco, pero hoy en día volvimos de vuelta a la cresta a volver a tener conflictos. En estas cuadras que te digo, aquí en Urquiza y Mariano Coma, hubo Urquiza 3.600 y 3.700. Hubo varios robos estos últimos 3 días en casas que han barreteado puertas, han robado bicicletas, han robado escaleras, herramientas, sillas plegables, cosas así. Gente en los techos, en los patios. Si bien tenemos la alarma comunitaria, lo cual hace que nos alertemos entre los vecinos y un grupo de WhatsApp donde los vecinos estamos al tanto de lo que pasa, escuchamos que la sirena suena 3, 4 veces por día.